saludamos a doña Maica Pérez de Cova, que hoy nos cita a muchos amigos y compañeros de los medios, en lo cual, bueno, una noticia alegre y triste a la vez, ¿no? Porque ha sido un recuerdo tan bonito que hoy vamos a dar un repaso por ello. Bueno, Maica, la verdad es que lo has hecho genial y quiero en primer lugar felicitarte por tu trayectoria, que lo has dado todo y que eso ha sido tan bonito que nunca vamos a olvidar. ¿Cómo te sientes? Mira, me siento maravillosamente. La primera gala que organicé fue en 1993. La organicé porque me liaron, porque me llevaban llamando mucho esta bruja y me decía, ven, ven a ayudarme, no hay nadie. ¿Y qué hice? Venir. Pero me engañaron. Todo el mundo había dicho que nos iba a ayudar y terminamos organizando la gala en la oficina de mi comunidad, Pilar Portolés, Pilar Aguilar y mi persona, las tres. Había hecho una convocatoria de lo que sea, bueno, todo el mundo. Esa fue en el Marbella Club con Alfonso Joenloe y todo en 1993, pero ahí mismo renuncié. Al terminar la gala, entregué la carta y fuera. Y luego todos los años, pues como tengo a mi hermano también con cáncer, seguía colaborando. Hasta que Juan Carlos me vino a buscar a Madrid y yo dije, bueno, no quiero, les daba los nombres de todo el mundo, no quería a nadie, y llegaron a mí. Al llegar me comprometí a hacer una serie de actos, es decir, que fuera bien los paliativos, que tuvieran su coche para el voluntariado y un centro de día, que ahí lo tenéis. Como ya he cometido, cumplido con mi obligación, con mi compromiso, pues dejamos ahora que otros continúen y que hagan sus promesas. Vamos a dejar definitivamente, alguna cosa harás y estará pendiente, ¿verdad, Pilar? Bueno, sí, mujer, además ella siempre ha estado detrás nuestra, siempre en la sombra, pero ha trabajado todos los años, desde 1993 que yo la conocí, siempre la ha tenido. No ha podido venir porque ella ha tenido problemas familiares también, con su hermano, su madre, pero siempre, siempre Maica acudía, si no era personalmente, aportando regalos, aportando cosas, siempre estaba ella pendiente. Bueno, yo creo que vamos a ver un vídeo muy emotivo, en lo cual muchos amigos que no han podido venir te mandan un saludo, ¿no? Como Mori. Os va a encantar, está también Agustín Bravo, está Beatriz de Orleans, hay Nacho Cubillo, que son los que no han podido venir, pero siempre contamos con vosotros, os damos las gracias porque siempre nos habéis apoyado y esperamos que sigáis apoyando a la nueva organización. Creo que vamos a conocer hoy. Sí, sí, la directiva nueva está aquí, la va a presentar Maica para que vosotros sigáis ayudándole igual que a nosotros. Sí, ellos recogen el guante, pero nosotros también. Sí, pero sabes que siempre contaréis conmigo como amiga, si no como presidenta, como amiga. Muchas gracias. Nosotros también siempre vamos a estar apoyando a la asociación, lo hemos hecho de muchos años y ahí seguiremos. ¿Quiere transmitir algún mensaje a los que entran nuevos, los que retoman? Que mucha suerte, que esto no es fácil, que no es un juego de niños. Espero que no vayan para abajo, como por desgracia fueron otros, y que lo mejoren mil veces todo lo que yo he hecho. Pues muchas gracias. No os pregunto por galas ni nada. Hoy eres tú la anfitriona de la fiesta y es tú, todo va a regirar en tu entorno. Felicidades, Maica, de corazón, y a Pilar también. Gracias y que paséis este verano felices, tranquila, muy a gusto. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por ese gran trabajo. Eres un pilar importantísimo en este gran proyecto. Un fuerte abrazo con todo cariño, Ángeles. De todo tengo muchas ganas de daros las gracias a todos. A muchos os conozco hace muchos años. La primera gala que yo organicé en Marbella fue en 1993, que me engañaron. Entonces, Pilar, me dijeron que todo el mundo me iba a ayudar, que todo era muy fácil, que maravilloso. Menos mal que Alfonso Joenlo era muy amigo mío y la pobre de Pilar Aguilar me aguantó. Entonces no había oficina y la oficina la hicimos aquí, en la oficina de mi comunidad. Y fue una maravilla en el Marbella Club, hice un contrato por 5 años que luego nos siguieron, pero y por la mañana llevamos el dinero al banco, lo llevó Pilar. Y me voy a ir porque al otro día me iba para Colombia y me dice Pilar,
Y Maica, dame el cheque que si no tardan en pagarme un mes. Y dije, yo toma el cheque. Y viene la pobre a los 20 minutos con el cheque y dice, se han llevado el dinero a Málaga. Y digo, escribe mi carta de renuncia. Ese fue mi primer odisea con la Asociación Española contra el Cáncer. Después, el resto de los años, como soy impertinente, he estado ayudándola siempre, pero siempre exigiendo, porque exijo mucho. Las mejores mesas, todo como yo quería, lo han hecho y las adoro. Y Juan Carlos me estaba dando la lata. Y Pilar, Maica, ven. Yo cada año les presentaba nombres de gente para que fueran presidentas. Y mis amigas, que son todas maravillosas, todas me decían, ah, unas narices azules. Entonces me tocó el muerto. Me tocó el muerto porque me hizo una encerrana mi hermano con Juan Carlos en Madrid. Entonces, hicimos una serie de condiciones, yo puse mis condiciones que sé que eran muy duras, las aceptaron. Aparte de eso, puse una serie de cosas que quería hacer, un compromiso con la asociación, con los paliativos, con el voluntariado y como último, el centro de día. Como ya he conseguido todas mis metas, entonces ya lo he dejado. Pero hay un nuevo presidente y una nueva junta, jóvenes, simpáticos, guapos, que ahora tienen que coger y hacer sus metas y cumplirlas y cuidar lo que yo he dejado. Ven aquí, Santiaguito. Presento al nuevo presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella. Esperamos que lo haga mejor que yo, o por lo menos igual que yo. Todos, pero creo que ese aplauso ha sido corto. Hay que aplaudirle más a Maica, por favor, volvemos a aplaudir. Yo creo que aquí no ha muerto nadie, ni mucho menos, como tú cuando empezaste. Con la única diferencia de que a nosotros sí nos vas a ayudar, porque me consta que ya no estás ayudando. Me voy de vacaciones. Este acto al que nos has invitado. Así que, Maica, muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias a todos vosotros. Yo creo que no es un día para que yo hable de nada, nada más que para agradecer y hablar toda la tarea que has hecho, toda la labor que tú y tu gente habéis hecho en estos años. Ahí está. Ahora veremos un poquito de lo que has hecho, porque has hecho mucho más de lo que se va a enseñar ahí. Y seguro, sin saber ni siquiera lo que se va a enseñar. Aquí tengo claro que has hecho bastante más. Como decía, quiero terminar pidiendo otro aplauso para Maica, agradeciéndole todo lo que ha hecho y diciéndole que no solo no lo voy a enterrar, sino que si se me permite que vuelva a tener la palabra, voy a seguir abusando de ella. Maica, muchas gracias. Repartíamos un libreto donde poníamos los gastos y los ingresos. Simplemente me he hecho una chuletilla, porque Maica me lo pidió, donde os voy a decir los importes, los ingresos de cada gala. Punto, para no alargar. En 2015 fueron 292.341. 2016, 339.219. 2017, 405.629. 218, va subiendo, 470.414. 219, 523.443. 2020, 237, ahí estábamos ya en la pandemia. Esto fue una cena que hizo Maica en su casa. Esto fue una cena que hizo aquí. Hicimos rifa, hicimos de todo. Fueron 237. El 2021, ya sabe cómo estábamos, 162, porque me mataron. 162. En estos 6 años, ella ha conseguido, bueno, el equipo, todos los amigos, entre todos, 2.430.461. Esa es la y amigos de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, de la Junta Directiva, voluntarios, personal, Juan Carlos, a todos los que estáis ahí. Quiero daros las gracias
por haberme permitido formar parte de esa magnífica asociación, con esta gente tan maravillosa, con esas voluntarias que se han volcado siempre. Hoy me hubiera gustado estar con vosotros, como hemos estado tantas veces, pero bueno, mis obligaciones me requieren en otro sitio. Así que voy a aprovechar para daros las gracias por todos estos años que me habéis permitido colaborar. Habéis hecho de mí una mejor persona y ya sabéis que yo siempre estaré aquí para lo que haga falta. En cualquier momento solo tenéis que descolgar el teléfono y ahí estaré para ayudaros. Ahora pasadlo bien, disfrutarlo y mucha suerte a la nueva directiva. Hola amigos, soy Agustín Bravo. Desde aquí quiero saludar muy calurosamente y enviarle una gran enhorabuena a Maica Pérez de Cobas y a todo su equipo por haber logrado que las últimas ediciones, de no solo de la gala, sino de los ejercicios de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella, hayan sido un absoluto éxito. Solo quiero deciros que ha sido un honor participar y colaborar con vosotros, que espero seguir haciéndolo y que ojalá que los nuevos tiempos sean tan buenos como han sido estos. Un abrazo enorme, Maica, un beso enorme. Buenas tardes, soy Beatriz Orleans y siento muchísimo no estar con vosotros hoy, pero desgraciadamente por razones personales estoy en Bruselas. Bueno, quería agradecer a todos vosotros vuestra dedicación y cómo nos han respaldado siempre en nuestra misión de la Asociación contra el Cáncer. Hoy es una nueva etapa. Y entonces dejamos y agradecemos a todos, sobre todo a Juan Carlos y a la Cañada que siempre nos han apoyado tanto. Y por supuesto tenemos todos agradecer a Maica que ha sido una superwoman, una super presidenta. Y esperemos que los próximos sean tengan tanto éxito. Y de todas maneras nos volveremos todos a ver muy pronto. Hola, buenas tardes, soy Boris Aguirre y estoy aquí un poco para también transmitiros lo mucho que he disfrutado y aprendido junto con Maica en las galas que hemos celebrado en la edición del verano en los últimos años antes de la pandemia. Yo pienso que todo lo que hemos conseguido a través de esas galas ha sido extraordinario, pero increíble, ha sido un inmenso esfuerzo la organización, el unir a tantas personas viniendo de tantos sitios distintos, todos vinculados para conseguir cosas extraordinarias, para ayudar y manejar las terribles dolencias que genera una enfermedad tan espantosa como el cáncer en tantas familias, tanto en Málaga, en Marbella, como en otras partes de nuestro país. Para mí ha sido un placer enorme poder colaborar en galas, estar acompañado de gente tan extraordinaria como la propia Ana Obregón, Bertín Osborne, Miriam Díaz Aroca, que son amigos y que son también grandes referentes e influencias para mí y que me parece que se volcaron enormemente en cada una de esas galas. También fue magnífico el apoyo de personas como Manuel Tiebles, Raquel Bernal, la propia ciudad de Marbella. El hecho que siempre la Marbella se unía a esta gala para iniciar el verano con el mayor esplendor y sobre todo el mayor ánimo de colaboración, de eficiencia y de apoyo y de ayuda. Todas esas cosas han sido realmente muy emocionantes y creo que son insuperables en el recuerdo y en su alcance. Por eso quería sumarme con estas imágenes tan especial en el que Maica de momento nos dice y espero que sea un hasta luego y hasta muy pronto. Gracias. Todos en nuestra familia tenemos a alguien, por desgracia, que de cerca o lejos le toca el cáncer. No hay nada que esconder, el cáncer siempre se ha estado disimulando, murió de una larga enfermedad,
La palabra cáncer era algo como tabú. Entonces queremos romper con ese tabú desde hace muchísimos años y queremos que sea un espacio abierto, que no hay nada que esconder, que nos vean desde dentro y que nosotros veamos desde dentro a la gente de fuera. Se nos ocurre, o se les ocurre, porque yo quiero decir que esto es más obra de Juan Carlos y de la Asociación de Marbella, buscar un local. Queríamos un local grande, queríamos un local para hacer un centro de día. En el transcurso de esos 3-4 años que se nos ocurrió hacer un centro de día, dio la casualidad que la Asociación Española contra el Cáncer cambia el concepto por espacio abierto. Hay personas que cuando le diagnostican cáncer tienen la opción de vivir esto solo o vivirlo acompañado. Vivirlo acompañado es más complicado, porque vivirlo solo es muy fácil. Entre otras cosas porque la sociedad sigue su ritmo y te van a dejar solo. Pues aquí tienes un sitio donde poder compartir tus ansiedades, tus angustias, tus preocupaciones con los expertos como son los psicólogos, los médicos o simplemente con otras personas que tienen tu mismo problema. Ayudar. Esto es eso. Intentar ayudar al enfermo y al familiar del enfermo. Unos económicamente, otros con su trabajo y otros moviendo los hilos. Esto se ha conseguido por la buena fama que tenemos de haber hecho durante 30 años un trabajo muy bueno en Marbella. No es mi labor, es una labor de mucha gente. Esto es de todos. Es un reto tener este maravilloso centro, pero un reto para llenarlo de ideas y llenarlo de programas nuevos. Ahora tenemos dos montados prácticamente que son una unidad de cuidado de la piel. 10 voluntarias nuestras han aprendido a cómo maquillar y cómo cuidar la piel de un paciente con cáncer. Otra segunda idea que tenemos muy avanzada es una escuela de cuidadores, que esto no es que fuese una idea nuestra, sino que los propios cuidadores nos decían es que alguien nos debería decir cómo tenemos que hacerlo y tal. Lo que intentamos es darle la mayor respuesta posible a todos los problemas que se encuentra una persona cuando tiene cáncer y todas las circunstancias que le rodean. Y en eso se resume todo. Yo llego hace 33 años o 35 que me localizan para que organice una gala para la Asociación Española contra el Cáncer en Marbella. La gala ha ido subiendo gracias a todo el mundo. Los ingresos en 3 años han supuesto 880.000 euros. Todo el mundo que está colaborando con Marbella, con la asociación de una manera totalmente desinteresada. Nos sentimos muy orgullosos de contar con esa asociación en nuestro municipio. Porque en la gala que organizamos, este último año tuvimos 580 personas y necesitamos la ayuda de todos. De los patrocinadores, de los artistas, de los colaboradores y, claro está, de los amigos que vienen a la cena. Yo les doy las gracias desde el fondo de mi corazón a todos por acompañarnos y ayudarnos, porque sin ellos nada sería posible.